¿Tú qué vas a hacer hoy? Quiero ir a probarme el vestido de la boda y el traje de baño. Quiero el salón, quiero hacer el jefe. ¿El vestido de la boda? De Rocío. La boda de Rocío. Ok. ¿El traje de baño para qué? ¿La boda no es la noche? Para esta vida. Es el tema. Ah, pues tú sigues en eso. Ahora tú me dijiste que sí, yo te lo dije hace como 2 meses. ¿Dónde qué? En Punta Cana. ¿Ustedes se acuerdan que yo le dije en estos días que iba camino a buscar un traje de baño para la despedida de Rocío? Que mi esposo está un poquito como medio chivo, ya es mañana, entonces ahora yo voy a buscar el traje de baño, que ya me lo encogieron y todo lo demás. Y les voy a enseñar qué tal. Ya mañana es sábado. Y me hace mucha ilusión la despedida de soltera de mi amiga. Bueno, señores, ya me fui a despedir de mi esposito. Estoy llegando aquí a juntarme con mis piquis porque nos vamos para Punta Cana. Bueno, pues la señora Alicia Blanco sigue en Punta Cana con sus amigas en su despedida de soltera. Piscina, chelcha. Y si ella pensó que yo me iba a quedar chilling, ya yo atendí a la niña, se quedó con su abuela. Y este que está aquí va para el Intercontinental, porque el sol está bonito. Entonces, ella que goza en su despedida de soltera, y yo gozo en mi Intercontinental. Bueno, aquí estamos. Aquí me voy a tomar una mimosa. Que estoy, dice que no es raro, que yo no te llamo, que yo no te asaro, que tu palomería está sonando en el aro, que por qué te dejé. Mira, Raina, sí, va a para arriba que yo. ¿Cómo así? Haciendo los trucos. Te enseño. ¿Qué aplicación es esa? Te voy a enseñar, pero tienes que quitar eso porque no lo puedo decir. En serio, va. Mi mujer está por una despedida soltera en Punta Cana. Andan 24 mujeres. ¿Qué tú crees que esté pasando para allá? Ahí está pasando de todo, mano. Mentiras, todo era mentira. Palabras al viento. Tan solo un capricho que el niño tenía. Querido público de Lisa, quiero informarte que ahora van a conocer su lado oscuro. Lisa va a bailar en el dúo. Aquí estamos organizando todo para el último día ya de la despedida. Hoy es domingo. Se llegó. ¿Eh? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Eh? Muy bien. ¿Y esa risa? Bien, la pasé bien, pero los extrañé. Sí. Sí. ¿Y la pasaste tranquila? Muy tranquila. Ya la despedida soltera pasó, así que apaga ahí, por favor. Va a tener que enfriarse bien enfriada.